Entonces tienen que pedir una certificación, ya sea una organización. Las organizaciones autorizadas acá en Engativá son FENOSMA, no sé si la conoce, Millennium 3000. FENOSMA, Millennium 3000. Bueno, por eso, no, o sea, una autorización ya sea de ellos. Si usted no se habla con ninguno de ellos y no pertenece a ninguna organización, entonces tiene que ser la alcaldía local la que lo certifique como reciclador de la zona. ¿Sí? Verdes, esas botellas de llanto, yo las veía tan bonitas y yo decía, esto de pronto se puede hacer flores o algo, y empecé. ¿Usted por qué cree que es importante utilizar esos materiales que la gente dice, eso es basura? Pero esos materiales pues en hacer cosas así. Precisamente para ayudar a limpiar las calles, a limpiar el ambiente, ¿sí? En vez de que se vayan allá como basura, entonces pues sirven para trabajo. Y recogimos como 6 kilos de tapas. Eso quiere decir que la gente, que hasta el momento, eso quiere decir que la gente estaba consciente del tema, ustedes le explicaron, pues copió el tema porque ahí están las tapas. Sí, 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 el apoyo ha sido grande. La comunidad nos ha apoyado. ¡Basura cero es Bogotá! Norte, sur, occidente y oriente. Con basura cero la gente está consciente, pendiente al ambiente, métale mente. Estos son los pasos, venga y aprende. Vidrio, papel, tetrapack y cartón. En la bolsa blanca para un mundo mejor. Residuos de comida, lo que no se recicle. En la bolsa negra, fácil, no se complique. Plástico, lata, limpio y seco. En la bolsa blanca, ese es el derecho. Residuos sanitarios, lo que no se recicle. En la bolsa negra, fácil, no se complique. Oiga, atención. Con la recicladora y el reciclador, lave la lata y no moje el cartón. Apoya la vuelta y métale corazón. Oiga, atención. Con la recicladora y el reciclador, lave la lata y no moje el cartón. Apoye la vuelta y métale corazón.